Finca Eslava. Le esperamos en Finca Eslava, un cortijo de 4 estrellas. Marco idóneo para comidas y reuniones de trabajo, así como otros eventos de carácter social y familiar. Finca Eslava, carretera de Córdoba, kilómetro 123. Teléfono 952-84-49-34. Bueno, pues gracias a todos los medios de comunicación por acudir a la convocatoria que hoy, jueves, pues hemos hecho aquí a esa hora de la tarde, 5:30, y que tan gentilmente nos acompaña el delegado del gobierno en Andalucía, con amigo Antonio Sanz, que no es la primera vez que viene a Antequera y no va a ser la última, evidentemente, pero va a abrir muchas más, porque hay muchas más cosas que decir y contar en Antequera, y nuestro subdelegado del gobierno en Málaga, pues mi amigo y compañero también, Jorge Hernández Moya. Nos acompañan pues los técnicos de ADIF, los directores de obra, que os van a explicar rápidamente y bueno, según vuestros requerimientos, pues todos los pormenores de esta actuación que es, se lo estaba comentando Antonio y así lo podemos corroborar, por la mayor actuación en obra civil que en la actualidad se está haciendo el Ministerio de Fomento, el administrador de infraestructuras ferroviarias en toda Andalucía, ¿no? Y que lleva ya bastante tiempo y que va a situar a Antequera, pues definitivamente que ya lo hizo, pero va a materializar nuestra situación como centro de comunicaciones por la alta velocidad en toda Andalucía, en todo el sur de España y en uno de los puntos estratégicos de toda la red de velocidad de España, ¿no? Yo estoy encantado, los plazos, como veis, y las obras, pues están realizándose a una marcha pues absolutamente adecuada, que se están haciendo las cosas bien, que estamos cumpliendo con el compromiso que tanto la ministra de Fomento como el propio gobierno de la nación anunciaron en su apuesta por Antequera y por la modernización y situación de nuestra alta velocidad, y que pues empiezo y termino diciendo que para el año 2016, cuando esté ya en marcha toda la línea, pues Antequera se va a situar pues a menos de 20 minutos de toda el área metropolitana de Málaga, donde la estación María Zambrano, en Málaga, que nos va a situar en una situación de privilegio en el motor económico de Andalucía, que es Málaga, pero no solamente en el motor económico, sino en el económico, en el social y en el del empleo. Por tanto, nada más que esa es una de las razones cuando en mi discurso de toma de posesión dije, Antequera no, lo mejor está por llegar, pues esto es una de las cosas mejores que están por llegar de una manera muy inmediata. Así que, María, explícanos. ¿Puedo acercarte, María? Sí, sí. ¿Me puedes decir tu apellido también, María, para que lo sí, María. ¿Eres? Yo soy la subdirectora de construcción de ADIF, ¿vale? Y bueno, la configuración de la estación, como podéis ver en un plano que os daremos, que es una estación de una planta, y toda la zona de aparcamientos, que son unas 250 plazas, es toda la zona de allí, donde está el cartel de obra y en adelante, y la zona de la ubicación del edificio, parte el perímetro delimitado, pero pues, sobre todo lo que quería que veáis es que la estación que aquí en una planta, los andenes que están en la parcela de los andenes, que se tienen una escalera, porque los andenes están conservados y están construidos en Canamar. Ahora es nada más que el edificio y los apartamentos, porque los andenes están ya construidos y todas esas instalaciones están abajo construidas, que lo podemos visitar también
y no hay ningún problema. Y luego, bueno, director de obra, si tenéis algún detalle más de superficie, de cómo va a funcionar la estación, escaleras, andenes, bueno, un poco ¿Puedes acercar un poco? Porque estamos aquí. Acercar un poco más, porfa. El edificio tiene aproximadamente 1.500 metros cuadrados cubierto y bueno, consta de todas las instalaciones propiamente ferroviarias, venta de billetes, atención al cliente, aseo. Luego tiene también una previsión de un local comercial para una propia futura y alberga todo lo que son las instalaciones propias del edificio. Para el uso al que va a estar dedicado el edificio. Allí están, en esta zona de allí es donde se ubican el tema de los aparcamientos, que son aproximadamente 250 plazas de aparcamiento, y aquí justo donde estamos es el acceso a la estación, que ya está construida todo lo que es el acceso definitivo con la rotonda. Este es el vial de acceso a la propia estación. Aquí hay una rotonda alargada, que es por lo que produce todo lo que es el acceso de vehículos a la estación. Su parada de autobuses, su previsión de parada de taxi, su previsión de parada de parada rápida. Sí. Bueno, nosotros por lo que es la obra de la estación, la estación tiene aproximadamente cubiertos 1.500 metros cuadrados. Y luego tiene lo que son los accesos a los andenes, que los andenes están como bien con la Costa María, en la cota inferior, en la parte soterrada. Son dos andenes los que hay, uno de uso exclusivamente de ancho UIC de alta velocidad y otro que es de uso mixto, de ancho UIC y de ancho para ancho UIC. Pero mucho, hace mucho hincapié en que ya están construidos, o sea, toda esa todo parte lo que es la obra civil está terminada. Se ha hecho con el proyecto de plataforma. Bueno, buenas tardes, alcalde, su delegado del gobierno, miembro del equipo de gobierno, técnico de ADIF, directora de proyectos, directores de proyecto y técnicos, miembros de la empresa constructora. Agradecerles, junto a los medios de comunicación, vuestra presencia aquí. Mis primeras palabras tienen que ser de felicitación al alcalde, recientemente renovado en su mandato, y que, como siempre, empieza con fuerza y empieza con empuje. Y tengo que decir que mi primera visita fuera de Sevilla, tras esta renovación de mandato, pues una vez más tiene que ser Antequera. Cuando accedí a la delegación del gobierno, uno de los primeros sitios que visité fue Antequera, y vuelve a ser Antequera, que sin duda alguna, gracias al impulso de este alcalde, se está convirtiendo en una de las ciudades con más empuje y con más potencialidad de Andalucía. Una de las ciudades que avanza a mayor ritmo y mejor ritmo, a más fuerza y con más potencia, porque, como bien decía el alcalde, gracias a obras como esta, gracias a esta estación nueva y gracias a la alta velocidad, Antequera se va a situar prácticamente a 20 minutos y dentro, por tanto, del área metropolitana de Málaga, lo cual, desde el punto de vista económico, turístico, social, Antequera se incorpora absolutamente al potencial económico de 100% del conjunto de la provincia y especialmente de la Costa del Sol y la metropolitana. Y tengo que decir que hoy es un día muy importante porque estamos visitando in situ una realidad, no es una expectativa. Ya le han dicho los técnicos de ADIF que prácticamente la vía está soterrada y está construida, y estamos ya elevando, poniendo en marcha, desarrollando lo que es la nueva estación. Tengo que decir que Antequera cumple muchos récords y uno de ellos es tener el privilegio en toda España de ser la única ciudad junto a Madrid que va a tener dos estaciones de alta velocidad, y eso no lo tiene todo el mundo, y eso sitúa a Antequera en el corazón de la alta velocidad en Andalucía, porque por ella y desde ella va a nutrirse el conjunto de Andalucía, Granada, Málaga, Madrid y también Sevilla, pero también Algeciras a través de Ronda, Bobadilla, Ronda, Algeciras, y por lo tanto el corazón de la alta velocidad es Antequera, y eso es motivo de orgullo para los vecinos de Antequera, para su alcalde. Pero yo tengo que decir que estas cosas no son ni gratuitas ni casuales, son producto de una lucha, de un trabajo muy serio, muy riguroso, de una pelea constante, incluso cuando se estaba no en la alcaldía, sino trabajando como concejal del ayuntamiento. Manuel Barón siempre ha trabajado, ha peleado, ha luchado
por esta estación y por la alta velocidad en todas sus condiciones como se va a poder disfrutar en Antequera. Y hoy como alcalde la convierte en una realidad. Por eso creo que tiene mucho que ver esta realidad de la alta velocidad y esta nueva estación con la presencia en la alcaldía, pero también con el empuje que tiene como persona, como vecino de Antequera, el actual alcalde. Decirle que, como ven, las obras marchan a buen ritmo. Hoy se trata de una visita técnica para analizar el desarrollo de las obras, unas obras que avanzan de manera ágil y que pretende cumplir las expectativas en torno a las fechas de finalización que podríamos situar en torno al primer trimestre del año que viene, y que por tanto todos tenemos la ilusión de que, bueno, cumpliendo los plazos, muy pronto, por tanto, los vecinos de Antequera van a disfrutar de una nueva estación de alta velocidad, pero también va a servir para garantizar las conexiones de desarrollo de la alta velocidad, como es el caso de la conexión con Granada, otra de las grandes ambiciones que tiene por delante Andalucía y que tiene por delante Antequera. Como ustedes saben, esta inversión aprobada por el Ministerio de Fomento es de 6,1 millones de euros y ya prácticamente se incorporan a un conjunto de inversiones que para la ciudad de Antequera, y en lo que representa las últimas inversiones, superan los 142 millones de euros, prácticamente los 143 millones de euros. Si unimos lo que es la inversión de la alta velocidad que afecta a los tramos que conectan con Antequera, hablamos de 106 millones de euros. Si hablamos de esta nueva estación, hablamos de 6 millones de euros. Y si hablamos de lo que representa el tramo Bobadilla, Ronda, Algeciras, son 30,6 millones de euros. Es decir, que Antequera es una de las ciudades, o por no decir la ciudad, donde más inversión, se invierte por parte del Gobierno de España, en concreto el Ministerio de Fomento y en concreto también Adif. Y eso evidentemente tiene mucho que ver con que estamos en el centro neurálgico de Andalucía, en la columna vertebral donde parte prácticamente todas las conexiones en Andalucía, en la intersección real de todas las comunicaciones, y por eso, bueno, pues me parece que también merece que se avance a ese ritmo y apoyando claramente este proyecto. La verdad es que la unión directa que va a significar con Málaga y Granada esta estación va a situar Antequera, desde luego, en un puntal de potencia económica y turística y comercial de primera magnitud, y yo creo que, como decía muy bien el alcalde, lo que le queda por ver a Antequera es apasionante. Y es apasionante porque Antequera, que ya es una de las grandes ciudades de Andalucía, va a empujar con mucha fuerza de cara al futuro. Como ven ustedes aquí, se engloba el edificio de viajeros, el acceso rodado, como se ha explicado, el aparcamiento, la conexión peatonal y el paso inferior bajo las vías de la estación de Antequera, y todo ello en esa superficie, como les explicaban, prácticamente de 1.500 metros cuadrados. Decirles que en conjunto la inversión que desde el Ministerio de Fomento se está potenciando en lo que representa la legislatura, ha sido una legislatura de un gran impulso a la alta velocidad en Andalucía. Un gran impulso que motiva prácticamente una inversión de 1.540 millones de euros en alta velocidad en lo que va de legislatura en Andalucía, que es un montante que demuestra el compromiso del Gobierno y el impulso que el Gobierno de Mariano Rajoy, el Gobierno de España, ha dado a la alta velocidad en Andalucía, situando, repito, Antequera como lugar clave para, como ya lo es en la historia de la autonomía andaluza, también lugar clave para la historia de la alta velocidad en Andalucía. Por eso, bueno, pues felicitar al alcalde por convertir esto en una realidad, por conseguir que el Gobierno de España siga comprometiéndose como se compromete a diario con Antequera, con los vecinos de esta población, también con el desarrollo económico de una provincia como la de Málaga, que evidentemente tiene una fuerza económica que nos ayuda a toda Andalucía a seguir creciendo y a seguir creando empleo, que es el gran objetivo y el reto que mantiene el Gobierno. Por lo tanto, el Gobierno sigue comprometido con Antequera, con la alta velocidad y, por supuesto, también garantizando que marche a buen ritmo la alta velocidad a Granada, que, como ustedes saben, bueno, después de diferentes avatares que bueno, son lógicos ante cualquier conexión de esta magnitud y que responde a muchas decisiones que hay que tomar, esperar
declaraciones medioambientales que siempre contribuyen al ritmo, a mejor o a peor, de la obra, pero el gobierno sigue manteniendo los plazos en torno a la inversión y en torno al desarrollo de esta obra, y por lo tanto también en los plazos previstos y al ritmo que todos deseamos, pues se sigue avanzando muy bien una vez que la parte de Loja fue solucionada y por tanto el compromiso en torno a la velocidad, a la alta velocidad para Granada también va a ser una realidad en los tiempos que el gobierno había planteado desde el principio. Ahora sí se ve. Ya lo que está avanzado.